Municipalidad de Coyhaique presenta Cartelera Centro Cultural Coyhaique. Hola amigos, soy Marcela González desde el Centro Cultural de Coyhaique y los invito a revisar la cartelera de actividades que tenemos planificada para esta semana. Para todos aquellos amantes del cine, les comentamos que a través de nuestro convenio con la distribuidora Storyboard tendremos la película Yar, El Lamento de las Imágenes, con fecha martes 17, 24 y 31 de octubre a partir de las 19 horas en el Salón Auditorium del Centro Cultural, con un valor de 1.000 pesos. Esta película relata un poco la historia de este gran artista visual de nuestro tiempo, un artista chileno, Alfredo Yar. Así que para todos los amantes también de las artes visuales, la invitación está realizada para el martes 17, 24 y 31 de octubre. Y también, siguiendo con nuestro convenio con Storyboard, tendremos la película El Pacto de Adriana. Esto es con fecha 26 de octubre a las 19 horas y también con un valor de 1.000 pesos. No se lo puede perder acá en el Centro Cultural de Coyhaique. Y continuando también con el área del cine, tenemos la película Días de Cleo. Esta película la trae nuestro convenio DCI, Distribuidora de Cine Independiente. La fecha es el lunes 30 de octubre a las 19 horas y también con un valor de entrada de 1.000 pesos. No se lo puede perder, todos los estrenos nacionales de cine independiente acá en tu ciudad. Y en el contexto también de este aniversario de nuestra ciudad de Coyhaique, les comentamos que tendremos el tercer Festival de Orquestas Entre Ríos. Esta es una actividad que organiza, por supuesto, la Municipalidad de Coyhaique a través de su programa Tocando Sueños. Y las fechas son 11, 12, 13 y 14 de octubre acá en el Centro Cultural de Coyhaique. La inauguración de este gran festival es el día 11 de octubre a las 19 horas. Y si usted quiere contar con el programa tanto del aniversario de Coyhaique como de este tercer encuentro de orquestas Entre Ríos, puede venir acá personalmente al Centro Cultural de Coyhaique, ubicado en calle Eusebio Lillo número 23, y le entregaremos toda la información que usted necesita. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en nuestro fanpage Centro Cultural Coyhaique.